Estamos en el Laboratorio de Industrias de la Escuela de Agricultura y Ganadería. Este espacio está habilitado por la Municipalidad de Bahía Blanca para producir alimentos y esta gente está haciendo una capacitación en el marco de un proyecto que se llama Sabores Unidos, un proyecto voluntariado que estamos haciendo en conjunto con el INTA y con Cáritas Bahía Blanca. El objetivo es que aprendan a elaborar alimentos sanos, inocuos, porque muchos de ellos son microemprendedores y después a partir de esto van a ser instructores o van a producir alimentos para vender o para ellos mismos. En este proyecto participamos INTA y Cáritas como parte del voluntariado y del proyecto de este año. Participamos a través de financiamiento para los insumos, para los materiales que necesitamos y para el traslado de los asistentes. Incursionamos en el tema licores, hacemos dulces, picles, o sea, todos alimentos que sean seguros, porque no en todos los hogares o en todos los lugares tienen las condiciones que tiene este laboratorio como para obtener estos alimentos. Por ejemplo, no hay autoclaves. El autoclave es uno de los aparatos para esterilizar. Acá lo importante es que aprendan es qué métodos de conservación tienen que aplicar y cómo los tienen que aplicar. No importa tanto la receta, sino el cómo los hacen y por qué. Cáritas y el programa Pro Huerta de INTA lo que hacen es realizar este curso como ofreciéndoselo a los emprendedores de Cáritas que están trabajando fuerte en la Feria del Lago y a personas que trabajan con el programa Pro Huerta en los barrios o en instituciones que quieren capacitarse para hacer futuros emprendimientos o capacitar a otras personas. El dulce puede durar hasta 2 años si está bien hecho. O sea, importante, el dulce no se esteriliza si no tiene que ver con los grados de concentración de azúcar. Si están bien hechos, si están tapados, envasados correctamente, envasados asépticos, pueden durar hasta 2 años. Aunque en general, cualquier conserva que no lleve aditivos se dice que se conserva por 1 año. Este curso está terminando, ya se lo venimos llevando desde el año pasado y posiblemente se presente otro voluntariado para continuarlo.